Señor Kadir, bienvenido. ¿Cómo estás, muchacho? Muy bien, adelante. Necesito de tu ayuda, Yukan. Claro, dígame, ¿qué pasa? ¿Supiste lo que le pasó a Hassan? No, ¿qué ocurrió? Le agradezco. A Hassan lo apuñalaron cuando iban a liberarlo. No te preocupes, ya salió de su cirugía y por fortuna está mejor. ¿Qué me está pidiendo? No es lo que crees, ahora mismo tenemos un problema muy serio. Khan. Khan se perdió. ¿Cómo puedo ayudarlo? Por favor, dígame. Mirando esto, dime si conoces al hombre. Sospechamos que fue él quien secuestró a Khan. Es el estúpido Dadil. Se roba a los niños, los pone a vender. Algunos de los niños que conozco lograron escapar de él. ¿Podemos encontrarlo? ¿Tienes idea de dónde está? Tiene unos lugares, aunque siempre se está moviendo. Es difícil encontrarlo, pero puedo hacer unas llamadas para saber en dónde está ahora. Hazlo. Te lo agradezco mucho. Enseguida regreso. Claro. Hola. Habla Yokan. ¿Se encuentra Faik? Gulperi. Kadir, ¿por qué no me contestas el teléfono? Creo que ya lo vamos a encontrar, Gulperi. ¿En serio sabes dónde está? Hay que vernos en la estación de policía. Está bien, voy para allá. Hola, Hassan. ¿Cómo estás? Me da gusto encontrarte despierto. Estoy bien. Ya desperté, abuelo. ¿Pero por qué te molestaste en venir hasta aquí a verme? Ay, hijo, ¿por qué me preguntas eso? Nos asustamos mucho cuando nos enteramos. Estábamos preocupados. No sé por qué, pero no les creo. Te ves muy bien. No parece que estén preocupados. Ya mejor dime qué están tramando. Por favor, no seas ridículo, Hassan. Ve a tu abuela y a tu tía, se preocuparon mucho. Tu tía estuvo afuera todo el día esperando a que despertaras. Mira, abuelo. Hoy casi me muero. Y ahora entiendo ciertas cosas. Cuando tu vida pasa frente a tus ojos, puedes ver cosas que antes no. Tú eres el responsable de arruinar la vida de mi padre también. De no haberlo dejado en la frontera ese día, nada de esto nos hubiera pasado. Tú eres el culpable desde el principio. Eso sin mencionar todo lo que le has hecho a mi madre durante estos años. Nos mentiste por tantos años. Nos lavaste el cerebro. Hassan. ¿Tú crees que somos los únicos a quienes debes culpar? Sí, abuelo. Y sobre todo a ti. ¿Sabes por qué te estoy diciendo esto? ¿Tienes idea de por qué lo digo? Porque tal vez te des cuenta que debes dejarnos en paz a partir de ahora. Jamás les daré la espalda, tampoco me rendiré. Son mis nietos. Vas a tener que hacerlo. Ya déjanos en paz, abuelo. Te olvidarás de nosotros. Imagina que estamos muertos. Hassan está muerto desde este momento. Entiéndelo. Ponlo aquí. Muy bien, dame. Ah, y ahora tú. Ah, pero qué buen trabajo. Tal parece que tengo que golpearlos para que traigan más dinero. Tú, el niño nuevo, dámelo. ¿Es broma? ¿Eso es todo? Eso fue lo que vendí. Ah,
Mira, fuiste nuestro invitado, pero solo por un día. Si continúas trayéndome solamente esta cantidad, voy a tener que disciplinarte frente a todos, porque no vienen aquí a comer, dormir y a jugar. ¿Te quedó claro? ¡Policía, arriba las manos! ¡Deténgase! ¡Alto! ¡De rodillas! ¡Al suelo! ¡Khan! ¡Campeón! ¡Khan! ¿Alguno de ustedes ha visto a Khan? ¿Alguien ha visto a Khan? Oh, ven aquí, mi amor. Ay, hijo. Por favor, dime, ¿estás bien? ¿Ese hombre te hizo algo? No, estoy bien, mamá. Oh, ese es mi niño tan inteligente. Debería darle vergüenza, maldito. Señora, a un lado, por favor. ¡Te vas a pudrir en la cárcel! Ay, campeón. Sabía que vendrían a salvarme. Claro que sí, campeón, por supuesto. Siempre te vamos a salvar, campeón. Dime, ¿estás bien? ¿Te hicieron algo? Dime la verdad. ¿Eh? Estoy bien. Oh, qué buen muchacho. Oh, ven aquí, mi amor. Mehmet. ¿Mehmet? Doctor Mehmet. Bedrillé, eres una niña muy linda y muy hermosa. Y eres muy valiente. Y sobre todo eres muy inteligente. Pero tú y yo no somos iguales. Me dijiste tus secretos y te lo agradezco. Y también tus sueños. Pero pienso que debes tener amigos de tu edad. Pero los de mi edad todavía son niños. Tú también lo eres. Y todos crecerán al mismo tiempo. Ahora, tus sentimientos por mí solo se pueden relacionar con admiración. Supongo. Si tienes un problema o me necesitas, yo voy a estar ahí para ayudarte. Puedes contar conmigo. Pero tú ya me ayudaste. Tú le salvaste la vida a mi hermano y te agradezco. Y ese es mi deber. Pero sal con amigos que sean de tu edad. Y yo saldré con mi novia. ¿De acuerdo? Sí, te lo agradezco mucho. Espero que te vaya bien. Pero se enojó. Oye, debiste verlo. Cuando iba a golpearme, mi papá Kadir y mamá llegaron con la policía. Fue increíble, hermano. Ese es nuestro campeón. Lo hiciste muy bien. Eres el más valiente de todos. De eso no hay duda. En serio, Hassan. Debiste ver a tu hermano ahí dentro. El campeón no le tenía miedo a nada. Estaba frente a ese hombre como si nada. Por cierto, los chicos te mandan saludos. Acércate. Me asustaste mucho. Ya estoy bien. Y te lo agradezco. Que estuvieras ahí me dio fuerza. El doctor ya está aquí. Oh, al parecer tiene muchas visitas. Muy bien, démosle al paciente un poco de espacio. Se está recuperando bien. Lo daremos de alta en un par de días. Me retiro. Está bien. Tenemos que dejarlo solos. Vamos. ¿Me puedo quedar con él? Solo una persona. Gulperi, por favor, solo te pido que me escuches. Te estoy escuchando. Tú tienes todo el derecho de estar molesta con nosotros, Gulperi. Por favor, solo déjame ver a tu hijo 5 minutos. No entrarás a verlo, Kader. Todo el tiempo estuviste de acuerdo con las decisiones de Yakub y te quedabas callada sin importar lo que nos hacía. Así como no puedes decidir por ti, tampoco tienes permitido ver a mis hijos. Es muy difícil ver lo que haces mal por tu cuenta y lo que está mal en tu familia. Y lo sé.
Que Hassan esté hospitalizado el día de hoy y también que Khan se perdiera. En parte soy culpable, estoy consciente de eso. Así es. Y sé que no puedo corregir lo que hice durante tantos años. Pero por favor, de verdad, Gulperi, por lo que más quieras, deseo que un día me perdones. Tienes razón, jamás vas a poder corregir eso. Pero solamente te voy a dar este consejo. Por tu propio bien, sal de ahí. Haz una familia y preocúpate por ellos. ¿Comprendes? Y sí, Kader, te perdono. Ay, te lo agradezco mucho. ¿Crees que pueda ver a tus hijos a veces? Mira, te prometo que solamente los voy a ver cuando y como tú me lo permitas. No me atreveré a verlos a menos que tú lo quieras, Gulperi. Kader, de cualquier forma no me quedaré. Y cuando me vaya, me llevaré a mis hijos. No sé exactamente a dónde iré, pero me marcharé. ¿Está bien? ¿Qué dices? ¿A dónde? Está bien. Entonces creo que ya me voy. Deseo que les vaya bien. ¿A dónde es que te vas a ir? Kadir, sí te lo iba a decir. No pensaba esconderte la verdad. Pero era muy difícil decírtelo. Mi decisión está tomada. ¿Tomaste tu decisión? Y lo hiciste sola, ¿no es así? Me hubiera gustado que me consultaras. ¿No tengo derecho a saber algo como esto? ¿Pero por qué no ves que no está funcionando? ¿No ves todas las cosas malas que nos han pasado? Y seguro es porque estamos juntos. ¿No es verdad? Todo esto nos está pasando porque somos una pareja. Pues no lo sé, Kadir. Pero cuando intentamos estar juntos, siempre sucede algo, ¿no lo ves? Ya sea que aparezca Yakub o si no, Eyup nos quiere matar. Gulperi, Eyup ya no está. ¿Y es Yakub tu gran preocupación? ¿Cuál es el problema? Dímelo. Decidí que ya no quiero seguir sufriendo. Ya tomé mi decisión, me llevaré a los niños muy lejos. Estás en un error. Oye, mamá, ¿papá Kadir no vendrá con nosotros? Escúchenme, tienen que entenderme, niños. Solo compré boletos sencillos y solo nos iremos nosotros cuatro. Mamá, ya dinos que estás bromeando. Mamá, ¿qué pasará con la escuela? Acabamos de entrar. ¿Entonces estás diciendo que solo empaquemos y vayamos a un lugar que no conocemos? Ya tomé mi decisión. No quiero que estemos pasando por estas cosas todo el tiempo. ¿Y qué pasará con Artemis? Pues no lo sé, hijo. Supongo que se van a separar por un tiempo. Van a encontrar una manera de verse cuando crezcan, ya sea que tú la visites o ella a ti o algo así. No lo sé. No puedo dejar a Pecas. Adivina qué, no te estoy preguntando. Mi decisión ya está tomada. Suficiente, es todo. Mamá. ¡No digas nada! Dejen de intentar convencerme, porque fue muy difícil, pero ya lo decidí. Pero yo no quiero dejar a mi papá Kadir y no verlo. ¿Ahora qué haremos, Hassan? Encontraremos una manera. Hay que reconciliar a mi papá con mi madre. Sí, pero mi mamá es una persona muy terca. No sé cómo lo lograremos. Mira, Bedrille, lo único que sé es que se aman. Y si nos ven haciendo algo por ellos dos, se calmarán y decidirán hablar. Sí, pero ¿qué haremos? Creo que ya tengo algo en mente. Está bien, vengan, entren. Hay que ver cuánto tenemos todos. Por lo que veo, no es tanto. 450 liras. ¿Y es suficiente? Es mejor que nada.
Puedo pedirle más a mi mamá. De hecho, eso sería bueno. Muy bien. Sí, Pecas, lo que consigas está bien. Vamos a terminar esto. Convencer a mi mamá será difícil. Está guardando para el viaje. Encontraremos la forma, Bedrille. ¿Tenemos un trato? ¿Sí o no? Claro que sí. Muy bien. Ustedes aprovechan cada momento, ¿cierto? Ya vámonos. ¿Ya lo tienes? Ya voy. Muy bien. Vamos. Hola, papá Kadir, ven. ¿Qué sucede? Mamá se desmayó. ¿Cómo? ¡Rápido! Tengo miedo, estoy solo. Solo cálmate, voy en camino, ¿de acuerdo? Tranquilo. ¡Qué buen trabajo! Bien hecho, esa fue una buena actuación. Me esforcé mucho, ¿creen que sí me creyó? No te preocupes, seguro que sí. Pensándolo bien, ¿creen que vaya a venir rápido? No, rápido no es la palabra. Cuando se trata de Gulperi, tengan por seguro que viene volando. ¿Y si mi mamá viene? Debemos estar listos antes de que entre ella. ¡Vamos! ¡Arriba todos, ya! ¡Ven aquí, campeón! ¿Bedrille? ¿Hassan? ¿Khan? Oye, ¿estás bien, Gulperi? ¿Eh? Khan me acaba de hablar. Dijo que no estabas bien, que estabas en el suelo. No, como ves, estoy bien. ¿Khan? ¿Hassan? Ustedes quédense ahí adentro. Hablen y solucionen sus asuntos. ¿Qué estás haciendo? Ábreme, no es divertido. No vamos a aceptar esa tontería de que ahora se quieren separar. No abriremos hasta que hagan las paces. Vamos, niños. Abran de una vez la puerta. ¡Artemis! ¡Hassan! Somos adultos y no pueden obligarnos a nada. Ya abran la puerta. No vamos a abrir. No sean ridículos y ábranos. ¿Estás bien? ¿Estás segura que así debe ser? Mira lo que los niños están haciendo. Se supone que son niños y nosotros adultos.
Ya tomé mi decisión. Nos vamos a ir. ¿Ahora están bien? Mamá. Mamá, sabes que amas demasiado a Kadir. Y sabes que te ama. Vamos, toma la decisión correcta. Yo no quiero crecer sin mi papá Kadir a mi lado. Mi decisión está tomada. Nos iremos, y solo les diré eso. Eso fue todo, Pecas. ¿Te sientes bien? Pues no sé. ¿Cómo que no sabes? Es que no sé, Hassan. Preparamos esto para ellos, pero aún así no funcionó. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Significa que te vas a ir? No te dejaré si eso es lo que piensas. ¿Pero qué otra cosa podrías hacer? ¿Acaso dejarás a tu mamá irse sola? Porque sabes que Gulperi ya tomó su decisión. Y no quiere a mi papá. Pero no nos preguntaron lo que pensábamos. Tampoco nos preguntaron qué pensábamos cuando se casaron. Está bien. Se casaron sin preguntarnos y lo acepté. Ahora es diferente. No se pueden separar porque sí. Va en contra. ¿En contra? ¿En contra de qué? ¿De tu moral perfecta? ¿Por qué te estás burlando? Es verdad. Es lo correcto. El matrimonio no es un juego. No, claro que no lo es. Eso va en contra del amor. No abandonas a quien amas. Si amas algo, tienes que dejarlo libre. Eso lo dicen los cobardes. Lo tomas del brazo y dices, ¿qué más da? Aún nos amamos. ¿Tú crees que es así? Claro. En este momento suenas como un mandamás. No, mira. Yo solo... Solo no quiero que le hagamos esto a nuestros hijos, ¿de acuerdo? ¿Cómo que a nuestros hijos, Hassan? Claro, nuestros hijos. Serán dos. Dos hijos con mi Pecas. Ya los amo. Creo que estás pensando más allá. La verdad es que dices cosas muy extrañas cuando estás nervioso. No, te estoy hablando en serio, de verdad. Quiero que sepas mis intenciones. Sin importar qué, no voy a abandonar a quien amo. No importa lo que digas, pero es muy gracioso. Está bien, hazlo. Pero tengo una pregunta para ti. ¿Que nuestra casa sea color rosa, se puede? ¿O morada? Yo creí que pensábamos en grande. Claro, como tú la quieras. Puede ser rosa.
Posiblemente nunca nos volvamos a ver. ¿Por qué lo dices? Es que te vas a ir de aquí. Nos veremos un par de veces a lo mucho, pero no funcionará. Escucha. Yo no me doy por vencido, así que tú no lo hagas. Voy a venir a visitarte. Te lo prometo. También tú lo harás. Hallaremos una forma. ¿Está bien? No lo sé, Hassan. Todo es muy difícil. Y no sé cuánto tiempo soportaremos viviendo de esta forma. A ver, ¿me amas o no? ¿Qué pregunta es esa? Responde, ¿me amas o no? Por supuesto que lo hago. Yo también te amo, demasiado. ¿Entiendes? Y eso es lo único que necesitamos. Todo lo demás no importa. Ven aquí. Esperemos que se cumplan tus sueños. Oye, tengo hambre. De acuerdo. ¿Y luego? Podría comerte. Déjame pensarlo. Hola. Dijiste que era importante. Te agradezco mucho que vinieras. ¿Qué pasó? ¿Qué me quieres decir? Que nos vamos. ¿Cómo dices? ¿Quién se va a dónde? Todos. Mamá ya no quiere que vivamos aquí. Así que nos vamos de Estambul. No entiendo. ¿Qué pasará con Kadir? No vendrá con nosotros. ¿Y se van a separar? Creo que tienen que hacerlo. ¿Es una broma? Después de todo lo que pasaron. ¿Y qué opina de esto, Hassan? ¿Qué otra cosa? Él solo está molesto como siempre. Parece que mi gran aventura en Estambul llegó a su fin. Y no sé cuándo nos vayamos a ver de nuevo. ¿Te vas a quedar sin hablar? ¿Hablar cambiaría algo? Yokan, de verdad lo siento. Tú siempre nos has ayudado en todo. Nos abriste tu casa e incluso tu corazón. Y nos apoyaste tanto, pero yo... ¿Pero tú qué? Yo me encargué de arruinarlo todo. Bedriye, sabes que perdí a mi padre. Justo después de enterarme de que era mi padre biológico. Y me di cuenta de lo corta que es la vida. No quiero seguir viviendo arrepentido de lo que no hice. Y ya no quiero seguir pensando en lo que pudo haber sido. Tienes razón, tampoco yo. Es obvio que tú también tienes sueños, Bedriye. Posiblemente estás confundida, no lo sé. Pero sé que necesitas tiempo para pensar en todo. Sí, tienes razón. Hay que darnos un tiempo para pensar bien. Siempre estaré ahí para apoyarte como tu amigo. De verdad lo siento. Todo va a salir bien, no te preocupes. Espero.
un mes después. Buen día, mamá. Hola, mi amor, buenos días. Tengo hambre. ¿Tus hermanos ya despertaron? ¿El desayuno está listo? No sé. Vamos adentro a despertarlos. Despierta a tu hermana y yo despierto a tu hermano, ¿está bien? Bueno. Vamos. ¡Hermana, despierta! No, Cam, vete de aquí. Párate, mamá, hizo el desayuno. No quiero comer nada, déjame seguir durmiendo. Te despertaré como si fuera un gallo. ¡Kikiriki! 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 Ahora ven aquí, gallo escandaloso. Ya no voy a ser como gallo, te lo prometo. ¿Ah, sí? ¿Cómo te atreves a venir a despertarme? Ya, hermana, ya no lo haré. Buenos días. Sí, hola. ¿Qué pasó? ¿Estás haciendo esa cara otra vez, Hassan? Recién desperté. Hijo, te entiendo, tu vida está cambiando. Un nuevo lugar y una nueva vida. Pero créeme que ahora todo será grandioso. Mira, este lugar es como un paraíso. ¿No te dan ganas de disfrutarlo? Somos una familia y por fin podremos ser felices aquí. ¿Entonces Kadir y Artemis no eran parte de nuestra familia? ¿Abandonarlos nos convirtió en una familia? Hijo, ya te expliqué mis razones. Ya te lo dije muchas veces. ¿Qué más quieres? Está bien. Aquí es tranquilo. ¿Pero somos felices, madre? Porque yo no. Y tú tampoco. ¿Qué tiene esa maleta? No es nada importante. Ahí solo están mis cosas para hacer deportes. Tendremos entrenamiento en la escuela. Me cambio y enseguida voy. Sí, pero no tardes. El desayuno ya está listo. Está bien. ¿Hassan? Pecas. Estás lista, ¿verdad? Ya casi lo estoy. Ya compraste tu boleto, ¿cierto? Claro, pero ¿tú también ya estás listo? Estoy listo. Todo está listo. Ya solo faltas tú. Pero tu mamá no va a notarlo, ¿verdad? Claro que no. Ha estado demasiado distraída. No se va a dar cuenta hasta el último momento. Te extraño mucho. Yo también te extraño mucho. Y vamos a estar juntos. Solo arréglatelas para poder salir. No te preocupes. No sabes cuánto te amo. Yo también te amo mucho. Pero ya me tengo que ir ahora, así que hablamos después, ¿de acuerdo? De acuerdo, está bien. Nos vemos. Besos. Iré pronto. Hijo, tu comida se está enfriando. Sí, ya voy. Oye, ¿por qué ves tanto tu teléfono?
No, solo quería ver qué hora es. Ajá. ¿Cada 2 segundos quieres verla? Mejor come tu desayuno. Después de la escuela me puse de acuerdo con mis amigos para ir a la costa, ¿está bien? Por supuesto que no está bien. ¿Por qué quieres ir a la costa? Nos acabamos de mudar. Además, no conozco a tus amigos. Tráelos para que los conozca y luego vas. ¿Qué les digo? ¿Que conozcan a mi mamá para que me deje ir? Ya pensarás en cómo se los dirás. De por sí ya es aburrido estar aquí y tú lo haces más difícil. No me acostumbro a vivir aquí. Lo harás, tranquila. Claro. Puedes mentirte todo lo que quieras. ¿Qué significa eso? Significa que has estado pretendiendo ser feliz, como si todo fuera perfecto. Pero te conozco bien. No has estado durmiendo y siempre estás viendo tu teléfono. Sí, admítelo, mamá. Aún sigues pensando en Kadir, eso es cierto. Así es. Hasta yo me doy cuenta. Cuando trabajas estás pensando en otra cosa. Ya admítelo, mamá. Extrañas mucho a Kadir. Allá guarden silencio los tres. Tú siéntate y come. Ya me voy. Iré comiendo esto. ¿A dónde vas, hijo? Ya me tengo que ir, mamá. Te veo luego. Mamá, Hassan está tramando algo. Yo lo sé. ¿A qué te refieres? Que estuvo toda la noche hablando por teléfono con la zanahoria. Sospecho que se van a escapar. No digas esas tonterías, Bedrille. Como sea, mejor me voy a la escuela. ¿No quieres pensar bien lo de la costa, mamá? No quiero. Que tengas buen día, hija. Gracias. Mi amor, vamos a empezar a trabajar. ¿Qué te parece, mi pequeño aprendiz? Está bien. Come. Se lo agradezco mucho, abogado. Si llegamos a perder, ¿cuánto dinero le voy a deber? No me debe nada, no se preocupe por eso en este momento, ¿de acuerdo? No piense en eso. Mejor concéntrese en ayudar a su mamá, ¿lo promete? No existe ninguna entidad que tenga el poder o la autoridad de echarlos ni de confiscar esa casa. ¿Le queda claro, verdad? Nadie puede demoler esa casa ni sacar a su madre de ahí. ¿Está bien? Gracias. Entonces nos vemos en la corte. Está bien. Nos veremos en el juicio. Salúdeme a su madre. Tú sabes exactamente en dónde está Gulperi, papá. Puedes ir a verla en vez de ver su fotografía. Entiendo. Se fue sin decirte adiós. Y te lastimó. Pero tú siempre estás diciendo que lo más importante no es lo que otros hagan, sino lo que uno hace. Mi flor hermosa. ¿No crees que llamándome así vas a solucionar todo? Trabajas todo el tiempo y ahora solo vives encerrado en la casa. Y cuando intento hablar de esto contigo, simplemente cambias el tema y listo. Corazón, estoy bien así. En serio, créeme. Estás lo opuesto de bien, papá. Veo cómo intentas olvidarla, pero no puedes hacerlo. Y no tiene caso que sigas negándolo. No duermes, tampoco comes. Tienes la habitación llena de cartas a medio escribir que nunca le enviaste. ¿No te parece que ella tiene derecho a saber eso? Toma. Llámala ya. Solo así vas a terminar con esta depresión. Está bien, papá, es tu decisión. Pero ya no puedes seguir viviendo de esta manera. Es en serio. Te tengo a ti, así que no estoy solo. Pero yo tendré que dejar el nido algún día. Lo sabes, ¿verdad? Shh. ¿Con
que sí? ¿Eso quieres? Papá. ¿Eh? ¿Te quieres ya, ir? Papá. ¿A dónde te irás? No es fácil. Quisiera que hubiera sido tan fácil para mí irme. Ya veremos cuando pase. Aún falta mucho tiempo. ¿Y qué tal si no falta tanto como tú crees? ¿Y eso qué significa? Ya llegó mi madre. Buenos días. Hola, mamá. ¿Estás lista? Sí, voy por mi mochila y nos vamos. Ves. Hola. Buenos días, señor Kadir. Buenos días. ¿Te ves algo desaliñado? No. ¿Así que cerraste tu oficina? Trabajo desde casa, es mejor. Se ve. ¿Tú estás bien? ¿Te ves mejor? Te lo agradezco mucho. Sí, retomando mi trabajo. Me está yendo mucho mejor. ¿Tu terapia está funcionando? Bien, la doctora está haciendo un trabajo muy bueno. Ahora comparto mi oficina con Mesut. Todo está acomodándose. Qué bien. Y Artemis está muy feliz contigo también. Qué bueno, eso espero. Aunque, ya sabes, no ha sido nada fácil olvidarse de todo, pero el tiempo sí lo cura todo. Y poco a poco estoy mejor. Oye, Kadir, ¿te importaría que volvamos a revisar lo de la custodia compartida cuando sea que tengas tiempo? Claro, está bien. Gracias. No están peleando, ¿cierto? ¿Y por qué estaríamos haciéndolo? Creo que ya no estoy acostumbrada a que sean tan civilizados. Es incluso extraño. ¿Necesitas acción entonces? Vamos ya. Papá, cuídate mucho, por favor. Porque te voy a extrañar. ¿Qué pasa, cariño? ¿Solamente te vas por una noche? Te volveré a ver mañana. Váyanse ya. Vamos. Kadir, haz algo para animarte. ¿No te pareces al Kadir Aydin que conocemos? Bueno, adiós. Nos vemos. Papá, en serio te amo. Yo también. Te veo después. Nueva Vida, Orhan Pamuk. Gulperi. Llamada de Kadir. Gulperi. ¿Cómo estás, amigo? Bien, ¿tú qué tal, amigo? Muy bien. Mejor ahora que estás aquí. Gracias por haber venido. Gracias por llamarme para venir. Artemis llegará muy pronto. ¡Qué sorpresa! No te rendiste. En serio que eres determinado. Ya no sé si hubiera podido hacerlo sin ti. Ya lo veremos. La verdad, no sé si esto vaya a resultar. Vemos si Artemis puede darle a su papá el empujón. De hecho, él piensa que estará en casa de su madre. Si todo sale como acordamos, llegará en 4 horas. Y entonces empezará nuestro plan. Bien. Muchas gracias por incluirme.
Por supuesto. No lo haríamos sin ti. ¿Qué tal si nos sentamos? ¿Sí viste a la profesora? Atraparon a ese idiota de Doruk. ¿Artie? ¿A dónde piensas ir? ¿Qué es lo que estás tramando esta vez? ¿A ti qué, Selen? Te vas a escapar, ¿no es verdad? Por fin te desharás para siempre de mí. ¿Acaso no es genial? Dijo para siempre, ¿cierto? Eso es frágil. Ten cuidado. Si no, dáselo a alguien que pueda llevarlo. Inconsciente. Oye, Jacob, ¿qué es lo que estás mirando? No extrañaré a Estambul para nada, pero no sabes cuánto voy a extrañar esta mansión, Fatma. A mí ya no me importa nada. No tienes una idea de cuánto extraño regresar a Taskinghan. Vamos, el avión no va a esperar a nadie. Camina. Eso mismo deberías decirle a tu hija. ¿Ahora dónde está? Ya voy, papá. No, yo puedo. No necesito ayuda. Voy bien. Gracias. ¿Dónde estabas, hija? Bajando mi equipaje, papá. Es pesado. ¿Y por qué lo cargas tú? Deja que lo hagan ellos. Ay, papá, tengo cosas muy caras, como joyas aquí adentro. ¿Cómo se las dejaré a esos hombres? Mejor les hubiera pedido a ellos que te bajaran, aunque sea en una caja, pero sería más rápido. ¡Va! Nos hiciste pedazos como nadie. Nos hiciste miserables. Nos pisoteaste. Por eso te maldigo a ti y a todas tus montañas. En mi vida volveré a poner un pie en este lugar. Todos pensamos lo mismo que tú, papá. Oye, por cierto, arreglaste todo lo de Yup, ¿verdad? No quiero que después nos digan que hay un problema. No te preocupes, lo hice. De hecho, a esta hora, pero mañana, deberían estarlo transfiriendo a la prisión de Taskinghan. Bien. Ya quiero ver a mi hijo. Bueno, ya vamos a nuestro pueblo. Tuve suficiente de esta horrible ciudad. Vámonos. Prisión de alta seguridad. Será la última vez que te ve Yup Taskin. Me quedaré en mi pueblo hasta que muera.
No hay nada para mí en otro lugar. Her güzele meyil verme, her güzele meyil verme. Ya sevinir ya sevilmez, gel alım gel, gel güllüm gel, gel nazlım gel. ¿Podría girar este lado, señora McPulley? Me da gusto haberte escuchado y haber elegido este color. Es un color hermoso. Seguro será la estrella de esa boda. Mi cuñada también quiere que le hagas un vestido. Ah, claro, se lo hago también. Pero si te dice que quiere el mismo vestido que yo, no se lo hagas igual. No, seguro hallaremos algo de su estilo. Mamá, él se parece a mi papá Kadir. ¿El nombre de su papá no era Kadir? No, de hecho no. Pero lo amo como si fuera mi padre. Aunque ahora estén separados. Mi mamá todavía lo ama mucho. ¡Khan! ¡Ay! Discúlpeme, por favor. Ya sabe cómo son los niños, perdón. ¿Cuándo va a estar listo mi vestido? Será en un par de días. Ya se puede cambiar. Está bien. Hijo, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Por qué dijiste eso? Es inapropiado. ¿Dije algo malo? No quiero volverte a escuchar decir eso. Hijo, ¿qué no ves que me da vergüenza? ¿Qué hago? Extraño a mi papá Kadir. ¿Tú no lo extrañas? No, yo no lo extraño. A veces tomo el teléfono de mi hermano sin que sepa y hablo escondidas con mi papá Kadir. ¿Y se encuentra bien? Dice que sí, pero se oye que él sufre. También pregunta por ti mucho. ¿Y qué le dices? Que si quieres saber de ti, venga a vernos. Ah, buen trabajo. Haz cosas a mis espaldas como todos aquí, ya me acostumbré. Ahora sí me preocupa qué está haciendo tu hermano. Bien, después vengo por él. Que tengas buen día. Gracias. Hasta luego. Entonces, ¿sí entendiste el plan? Claro que sí. Nos vamos a reunir tú y yo con Artemis. ¿Yo qué? Y después iremos a ese lugar. ¿Así que estás seguro de que van a ir? Claro, sí vendrán. Estoy seguro. ¿Tienes hambre? Sí, ¿no íbamos a comer ya? Sí, comeremos pronto. ¿El qué rayos está haciendo aquí? ¿Estás listo? Sí, ¿seguro? Ya te había dicho. Te pregunto por qué no pareces listo. ¿Qué creen que están haciendo y ahora qué están planeando? ¡Ya díganmelo! Hola también, Bedrille. Oye, cálmate, te lo voy a decir. Espera. ¿Te vas a escapar con él a Estambul, verdad? Si no me llevas contigo, le diré a mi mamá. Te diré lo que estamos haciendo. Solo cálmate un poco, ¿de acuerdo? No me interesa. Yo también voy contigo a Estambul. Esperen. Ustedes estaban hablando de Artemis. Si te vas a escapar con él a Estambul, ¿por qué Artemis va a venir aquí? Mejor deberías ponerme atención. Ah. Los tres se van a escapar a otro lugar. Ya dime a dónde. Cállate y ponme atención. Escucha lo que te digo antes de que inventes cosas. Mentiroso. No te estoy mintiendo, no haremos eso. Cálmate ya. Te lo voy a decir, pero es algo muy importante. En serio, no le puedes decir a nadie lo que haremos. Como sea, está bien. No lo haré. ¡Habla! Ven, Yucan. ¡Anda! ¿Ya? ¿Qué estás esperando? Hassan, ¿y ahora qué es lo que estás tramando? ¡Ay, no, Hassan! ¡Ay! Compórtate, aunque sea por una vez. La persona a la que llamó no puede ser localizada. ¿Y ahora qué?
decir, ¿Artemis está aquí? No, se fueron juntas. Artemis se escapó. ¿A qué te refieres? ¿A dónde fue? No lo sé, mira. Encontré estos mensajes en su computadora. Tal parece que se va a escapar con Hassan. ¿Sí lo ves? ¿Y a dónde se van a ir? ¿Y cómo voy a saberlo? ¿Qué está cerca de Foca? De ahí podrían escapar a Grecia. Dame permiso. Claro. Ya le llamé, pero no me contesta. Seguramente ya va en camino. ¿Qué hacemos? Iré por ella. Kadir, ¿y cómo te vas a ir? ¿Vas a tomar un avión? Tengo que quedarme. Tengo cita en la corte. No puedo ir contigo. Por favor, solo manténme informada. Mamá, ¿dónde vamos? A buscar a tu hermano. ¿Mamá? Hassan, ¿dónde está? No lo sé. ¿Cómo que no sabes? ¿Y ahora qué está tramando? Esta mañana desayunando mencionaste algo de que él se quería ir. Mamá, yo no sé en dónde está. Además, ¿ahora por qué piensas que se va a escapar? Su closet está vacío, se llevó la fotografía familiar y todo. ¿Qué está pasando? ¿Se quiere ir a Estambul? Mamá, si mi hermano se va a Estambul, ¿puedo ir con él? Oye, cállate, por favor. ¿Tú sabes a dónde fue? Te prometo que no sé, madre. Mira, será mejor que me digas o te las verás conmigo. Mira, no te puedo decir. Le di mi palabra. ¡Bedrillé! Se escaparán los tres. ¿Qué? Yokan, mi hermano y Artemis se van a escapar juntos. ¿De acuerdo? ¿Cómo que van a escapar juntos? ¿Qué? ¿A dónde se piensan ir? Solo sé que se irán a otro país. ¿Y cómo creen que dejarán el país? Supongo que en un bote. Dijeron algo así, pero no recuerdo. Iré por ellos. Ustedes quédense aquí. Te llamaré más tarde. Toma esto. ¿Kadir? Hola. Gulperi. Oye, lamento molestarte llamando, pero... Artemis escapó y posiblemente esté en camino hacia allá. Lo sé. Me acabo de enterar que se quiere escapar con Hassan. Lo he estado llamando, pero no contesta. ¿Qué hacemos? Gulperi, Artemis ya debe de estar llegando. A partir de que se reúna, no creo que tengamos demasiado tiempo. Bedrille dijo que los había escuchado hablar sobre un bote, que posiblemente se escapen de ese modo. Llamaré a la Guardia Costera en este momento. Llegaré en un par de horas, ¿está bien? Sí, está bien. Gulperi. Sí, Kadir, dime. ¿Estás bien? Sí. ¿Tú cómo estás? Bien. Hola, Pecas. Te extrañé demasiado. En serio, te había extrañado. Y yo también te extrañé. Ya estás aquí. Ya estamos juntos. Esto es como un sueño. Casi no puedo creerlo. Créelo, aquí estoy. Y siempre estaré contigo. Este mes fue una pesadilla. Todos los días sentía que me moría. Yo también sentía que moría. Incluso perdí peso, te lo juro. No comía nada por pensar en ti. No sé qué fue lo que me hiciste. Creo que es porque no podía dejar de llamarte en las noches. Todo el tiempo pensaba en ti. No te imaginas cuántas veces leía los mensajes que enviabas. Tenemos que estar juntos. Y siempre vamos a estarlo. Prométeme que no me volverás a dejar. Claro, te lo prometo. Te doy mi palabra que así va a ser. Te lo prometo un millón de veces. Me van a hacer llorar. No tenemos mucho tiempo. Vamos.
Tenemos muchas cosas que hacer. Yokan tiene razón. Tenemos que asegurarnos de hacerlo bien esta vez. De eso depende todo. Mi papá ya me llamó muchas veces. Estoy lista para todo. Dime qué es lo que tengo que hacer. Ya vámonos. Bienvenida. Gracias, Yokan. Yo me llevo esto. Entonces yo esta. Kadir. Te extrañé tanto. Yo también. ¿Ya hay noticias? Sí, dijo Bedrille que la acaba de llamar Yokan. Dijo que se encontraban en una cabaña cerca de la costa. Le dijo dónde estaban, así que llamé a la policía. Entonces vamos. Hassan. ¡Artemis! 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 Hablar primero con ellos. Los amamos demasiado los dos. Por eso queremos verlos felices. No están completos si no están juntos. Tampoco son felices. Y nosotros tampoco somos felices. Ya vuelven a estar juntos. Queremos ser una gran familia todos. ¿Lo dejé bien, hermana? Sí, maravilloso. No pudimos pensar en otra cosa. Por nuestros problemas siempre se volvían a encontrar. Así que tuvimos que crear un conflicto nuevo. Fue por eso que vine yo. Hassan me llamó e hicimos este plan. Estuvimos trabajando en todo esto juntos. Gastamos los ahorros que teníamos. Incluso tuve que pedirle dinero a mi mamá. Ella está involucrada en esto también. Y de hecho me dio un mensaje muy importante para ti. Quiere disculparse por todo lo que hizo. Y les desea que sean muy felices. Todos pasamos por cosas muy difíciles. Todos y cada uno. Pero más que cualquiera merecen ser felices los dos. Yo... no puedo imaginarme tener mejores padres. Los cuatro pensamos lo mismo. Pero cuando están lejos empiezan a pensar de manera negativa. Es porque están separados y les hace daño no estar con el otro. Y nosotros nos hemos dado cuenta de eso hace mucho. Así que como sus hijos les decimos que ya terminen con esto y vuelvan a estar juntos. Háganse esa promesa y no vuelvan a romperla jamás. Van a estar ahí hasta que hagan las paces. No abriremos la puerta. Para que lo sepan.
Las conservaste. ¿Qué pasó? Que me caí del bote ese día. ¿Sí lo recuerdas? Claro, es obvio que lo recuerdo. Mi musa. Mi corazón. ¿Ya estarán listos? ¿Les abrimos la puerta? Todavía no. ¿Qué tal si se escapan? Bedrilla tiene razón. Hay que esperar. Ya no hay que hacer esperar más a los niños. Creo que es nuestro turno de vengarnos de ellos. Ahora verán. Vamos a enseñarles cómo se hace. Muy bien, ya vengan a abrir la puerta. Es trampa. Pienso igual. ¿Cómo vamos a saber si no abrimos? Pero, ¿y si no hicieron las paces? Los encerramos de nuevo, porque ahora es nuestro trabajo. Ya, díganos qué pasó. Kadir, dime. ¿Madre? Lo pensaré si el señor Kadir me hace una buena propuesta. Pero no lo sé. Kadir, papá, Kadir, papá, Kadir, papá. Bueno, yo tampoco estoy seguro. ¿Me tienen que convencer? Kadir, papá. No oigo nada. Kadir, papá. Kadir, papá. Kadir, papá. Kadir, papá. Kadir, papá. Kadir, papá. Está bien. Gulperi.
Estoy enamorado de ti desde que tenía 15 años. Eres la única mujer para mí. Eso nunca cambió. Y amo a los niños. Y soy muy feliz a tu lado. No sabes cuánto. No sé cuánto tiempo más me pueda quedar de vida. Pero sé que la quiero vivir contigo. Quiero envejecer contigo siempre tomando tu mano. ¿Qué dices? Mi corazón. Que sí, mi amor. Yucan, ven aquí, hijo. Estamos todos juntos.